María Antonia Rosas, tengo 74 años, de los cuales 54 he vivido en este centro histórico de Sogamoso llamado Muchacá, hoy Santa Ana y Pilita de la Unión. En esta casa, y que fue construida en 1886 por el señor Graciliano Gutiérrez y Aurelia Rosas para sus hijas Benita, María, Manuela y Concepción Gutiérrez Rosas, quienes habitaron todo este tiempo acá. Es construida de adobe, de tapia pisada, teja de rafia, desde ese tiempo. Consta de dos plantas. Aquí funcionó por los años de 1955 un liceo regentado por las Gutiérrez, las cuatro hermanas, y se llamaba Liceo María Auxiliadora, donde cursé algunos años de mi primaria. Soy sobrina nieta de las tías Gutiérrez Rosas y adquirí esta casa desde hace 54 años para beneficio familiar. En la construcción se importaron algunos materiales, por ejemplo los vidrios, que fueron traídos desde Alemania. La familia Gutiérrez Rosas tenía ascendencia de agricultores, donde cultivaban en gran parte y en el municipio de Cuitiva trigo, cebada, papa, y traían estas cosechas a vender en el mercado principal, que era en la Pilita de la Unión, los días martes muy temprano. Tenían que cargar todos estos productos en bestias y llevaban mucho tiempo en ese trayecto. En los años 1955, en mi infancia, el sector era demasiado seguro, tanto que los portones permanecían abiertos, todas las personas se conocían con todos. Y más tarde, 30 años después, se fue volviendo un poco inseguro, y a raíz de eso, entonces dicen que cría fama y échate a dormir, porque inseguridad hay en todos los lugares del mundo. A una cuadra de la Pilita, exactamente, estaba ubicado también uno de los primeros teatros de Sogamoso, llamado el Teatro San Marcos, cuyo propietario e iniciador fue la familia Barrera. También es importante comentar de las prestantes familias que en este sector hubo en el siglo pasado, por ejemplo, la familia Castillo Bernal, la familia Torres, la familia de las señoritas Barrera, la familia de don Atanasio Rincón, del señor Rojas, la familia Jiménez y, por supuesto, nosotros los Gutiérrez Rosas. La mayoría de las casas han sido deshabitadas debido al comején que se ha presentado en el sector. La pila como tal ha sido remodelada y sus calles también en este momento son adoquinadas y están protegidas con bolardos. La Pilita de la Unión es muy importante porque es patrimonio para la ciudad, para el departamento y para la nación desde ese tiempo.